¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy tenemos algo sumamente interesante y de hecho bastante especial, porque desde hace algunas semanas he tenido muchísimas ganas de responder a la etiqueta que nos hizo el buen mero Diego hace unos días en su video del hashtag de Marvel Legends, el cual está sumamente increíble y les recomiendo que vayan a verlo. Por lo cual, aprovechando que ahora sí tuvimos un pequeño descanso, vamos a responder a ese reto del hashtag de Marvel Legends que nos hizo el buen mero Diego, y aprovechando también le mandamos un gran saludo. Así que nos costó bastante trabajo hacer ese hashtag, porque hay preguntas que nos pusieron a pensar demasiado y seguramente una que otra pueda ser medio polémica. Así que espero, al menos en este video, haber hecho un gran trabajo y que ustedes también en los comentarios nos compartan: bueno, Luis, me gustó esa decisión, no me gustó, yo pondré esta pieza. Y al final del video también retaremos a algunos amigos creadores a ver si se animan a hacer este hashtag. Así que dicho eso, antes de comenzar, no olviden regalarnos ese poderoso like, suscribirse a ese gran canal, pero sobre todo activar esa campanita de notificaciones para que no se pierdan de todos estos videos. Así que dicho eso, comencemos con la primera pregunta, y esta es: ¿cuál fue tu primer Marvel Legends? Esta pregunta creo que está más que obligada, y con ello, en su momento, en temporada navideña, una de las figuras más buscadas y más peleadas en este momento era nada más y menos que la figura del Capitán América Digno, una figura que, si no me equivoco, fue exclusiva de Walmart. Y para ponerlos brevemente en contexto, yo por esos años todavía no le adentraba tanto al coleccionismo, principalmente por el billuyo, ya que todavía estaba en la escuela, y además mi colección principal era Star Wars, la línea de Halo, que en ese momento todavía estaba bastante buena. Por lo cual, de repente veía las Marvel Legends y decía, pues sí me llama la atención, me gustan mucho. En ese momento, digamos que las del MCU, pues no estaban tan buenas. De repente los rostros decías, híjole, qué barbaridad. Pero siempre tuve noción desde lo de Toy Biz, cuando la adquirió Hasbro, cuando salieron las primeras Marvel Legends. Iba algo al corriente, pero de repente pues se aplicaba la de, híjole, no, joven, gracias, ahorita nada más ando viendo. Y en ese momento recuerdo que dije, ok, me gustó mucho la película, esa figura del Capitán América se ve increíble, pero sí me detenía así como de aguas, porque si le entras a una colección de Marvel Legends va a estar intenso, sobre todo si pues tengo una colección intensa de Star Wars. Pero me dije, bueno, va a ser nada más una figura, la necesito para hacer una animación en stop motion. Así que en una de esas, afortunadamente, nos encontramos en una tienda Walmart la figura del Capitán América Digno. La vi, me gustó, y sobre todo porque en ese momento vi la diferencia a lo que estaban haciendo años atrás con esta nueva figura, donde veíamos una impresión del rostro completamente calcada al actor. Y en ese momento dije, ok, creo que pues las Marvel Legends dieron un salto de aquí hasta acá de calidad, que después medio cuestionable esa calidad, pero esta fue mi primera Marvel Legends, y de ahí desembocó todo en un poco tiempo, y créanme, no me arrepiento en absoluto. La segunda pregunta: ¿cuál es la figura Marvel Legends más sentimental que tengo en mi colección? Y esta pregunta creo que es muy complicada. Siempre que nos metemos con el sentimentalismo de las cosas, creo que hay un sinfín de respuestas, que de repente, esa fue la que me regalaron, esa fue la que me compré en mi cumpleaños, o esa tiene un valor simbólico por X razón. Pero sin duda alguna, al menos para mí, seguramente para ustedes, va a ser una figura completamente ridícula. Es nada más y menos que la figura de Ultron, una figura que yo creo que para aquellos veteranos del canal recordarán perfectamente ese momento. Y es que estamos hablando más o menos por allá de la Navidad de 2021-2022. Ya saben que este bucle de la pandemia pues nos dejó con el tiempo desorientados, pero sí, en efecto, era la primera Navidad después de todo este problema de la pandemia. Y una vez en la juguetería pues nos encontramos esta figura de Ultron, la cual desde el ya me encantaba, sobre todo porque era una de las mejores piezas, por los acabados, por lo que representaba, y además de que en ese momento pues la popularidad del personaje poco a poco iba tomando mayor relevancia. Así que no duden en comprarla. Y en el momento que le estamos haciendo el review, para aquellos que no tengan el contexto, se nos rompió esta figura sin mayor problema, ya que apenas le estamos haciendo así, ¡pop!, y se rompió. Y en ese momento creo que fue de los acontecimientos más virales que hemos tenido en el canal, ya que por todos lados, en grupos, en videos, se está replicando esa noticia, ya que no solamente en ese momento a mí me pasó, sino que a muchísimos coleccionistas les pasó ese problema de que la figura de Ultron venía con muchísimos problemas de calidad. Y además se hizo viral por la reacción, por lo icónico, porque después de esa figura de Ultron, yo creo que cada semana, cada que hacíamos un review, una figura de Marvel Legends se nos termina o rompiendo, o venía defectuosa, o le faltaba algo. Y a partir de ahí tuvimos la maldición de Ultron, por lo cual me recuerda mucho a los inicios del canal, y creo que posiblemente es la figura más sentimental que tengo en la colección. Y de igual forma, ponme en los comentarios si tú recuerdas ese momento cuando ultroneamos esta figura. La tercera pregunta es: ¿qué figura de Marvel Legends de mi colección regalaría? Híjole, yo creo que empezando con esa pregunta está complicada, porque creo que la mayoría de los que coleccionamos no compramos por comprar. Bueno, algunos sí compran por comprar, pero creo que si hay una figura que no te gusta, que dices, híjole, pues ¿para qué la tengo?, obviamente no la vas a comprar. Sé que de repente pasa el caso que la compras, en ese momento estás hypeado, y una vez que pasa el tiempo dices, híjole, ¿por qué la compré?, o ¿qué rayos estaba pensando? Creo que hasta la fecha, afortunadamente, en mi colección no hay una figura que haya dicho, la compré por comprar y después me arrepentí. Pero sí hay figuras que dices, bueno, la compré por una pequeña razón, y en este caso para mí es la figura
fuera de Adam Warlock, la cual la compré en su momento, que está muy barata, o sea, está regalada simplemente por la pieza VAP de Cosmo. Pero sí, de repente tener esa figura en la colección es como de, pues, no sé por qué la tengo. Yo creo que en ese momento, si me preguntaran así rápido de tu colección, ¿cuál agarras y la regalas? Yo creo que sería sin duda alguna Adam Warlock. Sí, la verdad sí, así que ustedes también pónganme en los comentarios qué figura de su colección regalarían. Nuestra cuarta pregunta es, ¿qué figura de Marvel Legends fue la más reciente en comprar? Y creo que si ustedes han estado pendientes al canal, la figura más reciente que hemos comprado en una cacería ha sido la figura de Venom exclusiva de Walmart de la línea retro de Spider-Man. Una pieza que, pues, desde el momento que la anunciaron yo tenía muchísimas ganas de tenerla, pero pues al ser exclusiva, al tener toda esta complejidad del acapare de los revendedores, yo no estaba seguro si iba a alcanzar a tenerla. En una de esas la encontramos, que ustedes pueden ir a ver la cacería, fue una gran cacería. Pues afortunadamente nos encontramos ese tremendo señor figurón con todo el bigote, porque es una pieza increíble, sobre todo si ahorita estamos coleccionando esta línea del 85 aniversario. Creo que automáticamente se convierte en una de esas figuras que de ley la debes de tener en tu colección. Y no se preocupen, más adelante tendremos su review, y recuerden que compramos una figura extra porque más adelante haremos un sorteo de este tremendo figurón. Así que pues sí, ha sido la figura más reciente, pero pues no creo que por mucho tiempo. Nuestra quinta pregunta es, ¿cuál ha sido la Marvel Legends más difícil de conseguir? Y la respuesta, así de fácil, es la figura de Spider-Man retro de Marvel Legends. Una figura que, uff, no saben el dolor de cabeza que fue en su momento, sobre todo porque esa figura está rodeada de muchísimas cosas y además acarrea mucho contexto, ya que esa fue una figura pandémica. Así es, la distribución de esta figura llegó justo en el momento que empezó la pandemia, donde todas las tiendas empezaron a cerrar y se quedó atorada en las estanterías. No sé si ustedes recordarán o de repente ya se les olvidó la memoria, pero en el país está completamente estricto salir a comprar. Las tiendas estaban cerradas, no había forma de comprar. En ese momento la venta en línea todavía no estaba tan masiva ni tan arraigada a nosotros como es hoy en día, por lo cual de repente decir, híjole, voy a comprar en Walmart en línea, en Liverpool en línea, pues no, eso no existía. De repente era como de, no, mejor voy a la tienda. Pero al cerrar esas sucursales, mucha gente sí tuvo fortuna de conseguir esa figura en línea. Pasó el tiempo después de que se acaba toda esa pandemia, ahora sí, la gente que empezó a coleccionar, porque sí, hubo mucha gente que comenzó a coleccionar durante la pandemia, de repente se enteran que la figura de Spider-Man retro era la figura más buscada, y obviamente al tener una pieza así de clásica, todo el mundo le iba a querer. Y sumado a ello, pues venía todo el hype que se estaba comenzando a coser por Spider-Man No Way Home. Así que sí, esa figura pasó a costar, creo que en su momento todavía estaba como en unos 500-550 de distribución normal. Pues de repente, no sé cómo, pero empezó a subir 600, 700, 800. Yo recuerdo todavía en una pasada dije, ¿cuánto está? 1200. Y dije, ¡ay, nanita! Pero de repente, obviamente, explota todo el hype de Spider-Man No Way Home. Y la figura, aunque no me lo crean, y 100% comprobado, porque hay muchísimos memes y evidencias de que la gente de verdad está gastando una millonada en esa figura, se llegó a vender hasta en 4500 pesitos esta figura de Marvel Legends, la cual dices, híjole, eso sí ya se me hace obviamente también una exageración, pero en su momento había mucho hype por las Marvel Legends. Ese hype que al día de hoy, si a mí me preguntan, ya no está, o sea, yo creo que está a la mitad. Por mucho, cualquier persona hoy en día diría, pues pago unos 900 y ya es mucho, ya es una exageración por cualquier figura, o hasta por esa de Marvel Legends. Pero sí, en su momento la gente pagaba muchísimo dinero. Afortunadamente, dentro de todo este hype, pues yo dije, obviamente no voy a pagar esa cantidad de dinero, y nos encontramos toda la colección completa, esa primera wave de Marvel Legends de Spider-Man retro, por lo cual cada figura nos terminó costando como unos 600 pesos, así que en ese momento dije, uff, fue la ganga de gangas, y por ello sí se convirtió como la figura más complicada de conseguirla en su momento. Y ya después, pues, surgió otra historia, salió la versión bootleg, de repente bajó de precio, sacaron nuevas versiones de ese personaje, así que al día de hoy yo no les puedo decir si esta figura sigue cotizada. Creo que lo más barato que la he visto ha sido unos 700 pesos, pero sí, en efecto, esa es una de mis figuras favoritas y también una de las figuras más difíciles de conseguir. Y nos vamos con la sexta pregunta, ¿cuál es mi figura favorita basada en cómics de Marvel Legends? Para mí, una de mis colecciones favoritas, sin duda alguna, son los personajes basados en cómics, sobre todo en esos diseños clásicos que han tenido los personajes a lo largo de las décadas, y tenemos infinidad de figuras, pero creo que al menos para mí una de esas figuras que dices, Hasbro con Marvel Legends alcanzó la punta máxima de coleccionismo, dices, wow, de verdad esto lo hizo Hasbro. Y para mí es nada más y menos que la figura de Iron Man de esta colección del 80 aniversario de Marvel, donde tuvimos las figuras de los tres Vengadores más importantes para la compañía, y una de esas figuras era Iron Man. Esa pieza me parece espectacular por los detalles de pintura, el modelado, los acabados, y en general creo que hasta la fecha, a pesar de que ya tuvimos muchísimas figuras de Iron Man, para mí sigue siendo la top 1 en mi colección, y de hecho por eso la tengo formada en mi alineación original de Avengers. Sí, me gustan mucho las que han sacado, pero sin duda alguna creo que esta para mí
mí ha sido de las mejores Marvel Legends que hemos tenido en toda la historia, sobre todo en personajes basados en cómics, así que esta sin duda alguna de mis favoritas. Y nuestra séptima pregunta, si ya dijimos nuestra figura favorita basada en cómics, no podía faltar mi figura favorita basada en el MCU de Marvel Legends, y aquí está bastante difícil, pero sin duda alguna, después de estar pensando un poquito, eso seguramente si me vuelven a preguntar en unos 2 meses, creo que la respuesta podría variar, pero en este momento mi figura del MCU de Marvel Legends favorita sin duda alguna es el Spider-Man de Andrew Garfield, que sí, ya podemos decir, es parte del MCU. Esa figura me parece espectacular, creo que el molde, lo que hicieron con el rostro, está completamente calcado a Andrew Garfield, creo que los detalles de pintura, y además que en su momento creo que era de las figuras más esperadas, que estamos rogando y rogando a Hasbro, por favor, aviéntate una figura de Spider-Man de Andrew Garfield, de Tobey Maguire. Creo que si hubieran hecho un mejor trabajo de pintura, la figura de Tobey Maguire estaría ocupando este lugar, pero pues más o menos ahí como que la hicieron. Lo que sí, esa figura de Andrew Garfield me parece una brutalidad de pieza, y hasta la fecha creo que es de mis figuras favoritas. Y continuando con la siguiente pregunta, es ¿qué figura de Marvel Legends me gustaría que saliera, pero que no creo que lo hagan? Creo que hay muchísimas piezas de cómics, se me ocurren algunas, pero lo veo un poco más posible. Lo que sí podría decir, híjole, yo creo que de esto no llegarían a sacar, es de algunas películas, principalmente el universo de Sony de Spider-Man, ya sea la trilogía de Sam Raimi, de John Watts, no sé, podría ser un Harry Osborn, ya como Duende Verde, pero creo que una de las figuras que al menos yo esperaría que dijera, híjole, eso sería una completa pasada, sin duda alguna sería la figura de Lizard, en esta versión tal y como lo vimos en The Amazing Spider-Man 1, creo que esa, independiente al personaje, que si lo tuvimos en No Way Home, por el simple diseño sería una brutalidad de pieza. Creo que sí, esa sería una de las figuras que me gustaría que sacaran, pero sí lo veo un poco difícil, ya que estoy seguro que Hasbro pues no tiene tantos planes de sacar figuras de esas trilogías, pero pues uno nunca sabe. Y vámonos con nuestra novena pregunta, ¿cuál es la figura Marvel Legends más cara de mi colección? Creo que aquí yo siempre me he puesto esa regla de no pagar, sobre todo sobreprecio, por esas figuras, ya que hoy en día hemos visto que por más hype que tengamos por una figura, de repente o la terminan devaluando y es en oferta, o la podemos conseguir quizá un poquito más cara, pero pues al menos podemos decir, si no la compro ahorita porque tal vez no tengo el video, yo más adelante saldrá, así que hasta eso sí me he puesto como esa limitante de no pagar muchísimo dinero por alguna figura. Pero les podría decir que la figura más cara que tengo en mi colección es este Capitán América del 80 aniversario de Marvel. Es una pieza que en su momento pues no alcancé a comprar, me arrepiento muchísimo, porque estaba costando tan solo 600 pesitos, creo que 500 pesos, porque esa llegó a estar disponible como exclusiva de la Mole, si no me equivoco, en aquellos años cuando Hasbro todavía iba a este tipo de eventos, pero pues no la conseguí, pasó el tiempo, se empezó a cotizar, ahorita ha bajado mucho, pero en su momento dije, no, me hace falta esa figura para tener ahora sí a todos los Vengadores, y por esa pieza llegué a pagar, creo que fueron como 1200 1250, lo cual sí está algo carito, pero la llegué a ver mucho más cara. Hoy en día la he llegado a ver hasta en unos 800 900 pesos, obviamente luz, pero en su momento dije, creo que es la oportunidad perfecta, y hasta el momento a mí se me hace esta figura del Cap, creo que la mejor versión que hemos tenido de Marvel Legends, así que pues sí, hasta eso no me arrepiento tanto. Tampoco es como que digamos, híjole, pagué una millonada por la figura de MJ, que hoy en día está costando como 200 pesos. Pero de igual forma, compártanos en los comentarios cuál ha sido la figura Marvel Legends más cara que han comprado en su colección. Continuando con nuestra décima pregunta, es ¿qué figura de Marvel Legends que en su momento creíste que se iba a cotizar, hoy en día está completamente devaluada? Híjole, creo que esta pregunta está fuerte, porque hay figuras que en su momento cuando salieron dices, híjole, esta va a estar complicadísima de conseguir, se va a cotizar, si no la compro ahorita, híjole, cuando la quiera comprar va a estar carísima. Y uno de los casos más extraños para mí es la figura del Doc Ock. En esta versión de Spider-Man No Way Home, comprendo que quizá no es la versión más querida, pero espérense, agárrense tantito. Creo que en su momento todos quisimos tener figuras de la trilogía de Sam Raimi, y en el momento eso sí se vio clarísimo. Cuando anunciaron esa figura, explotó el internet. Todos los coleccionistas era de no te pases, era la figura que estaba esperando desde que era niño. Y sí, yo recuerdo que en su momento cuando la vi dije, híjole, si no la compro ahorita va a ser de esas figuras que con el paso del tiempo va a estar carísima. ¿Y qué creen? Pues se terminó de evaluando. Esto no sé si sea porque hubo una sobreproducción de figuras, pasó todo el hype que había por Spider-Man No Way Home, las personas que coleccionaban Marvel Legends de manera casual, pues ya con el tiempo dijeron, pues no, ya no está cool esto de coleccionar, pero esa figura pasó de costar aproximadamente unos 1200 precio regular en tienda, a estar en liquidación hasta en 500 pesos en Amazon, en Mercado Libre. Les hemos llegado a compartir ofertas de esta figura, lo más barato que sí le he visto ha sido como en unos 550 a precio regular
de Marvel Legends, lo cual dices, wow, o sea, está padre que esté en descuento, pero es como esas figuras que yo sí creí que iba a estar un poco más cotizada. Lo mismo pasó con la figura del Duende Verde, al día de hoy la encuentras en promoción en varios lados y en grupos de Facebook rematada, o sea, sí la puedes encontrar bastante barata, así que pues sí, pobre Doc quiso volar alto, pero pues no. Se terminó devaluando. Y para cerrar ese grandioso hashtag, vamos a terminar con nuestra última pregunta, que dice: en este momento que no tenga en mi colección, ¿cuál es la figura de Marvel Legends que más quiera conseguir? Y aquí estoy enojado, me voy a desahogar, me voy a poner fuerte, porque hace unas semanas estuvimos en la cobertura de San Diego Comic Con y yo estaba sumamente contento porque dije, no, nos vamos a atascar con las cacerías en Walmart, en Target. Y una de las figuras que yo tenía en mi lista posicionada, que dije, sí o sí me tengo que regresar con ese tremendo figurón, era la figura de Capitán Marvel de la línea del 85 aniversario de Marvel, la cual, híjole, a mí me encantó desde el momento que la anunciaron, pero tienda tras tienda tras tienda que visitaba y estaba agotadísima. Ya después me dijeron que la distribución de Hasbro no estuvo tan buena, que esta figura, obviamente al ser exclusiva, pues estuvo sumamente acaparada y hasta eso no la he llegado a ver aquí en México, así que hasta el momento estoy bastante frustrado y estoy así de necesito tener a Capitana Marvel en mi colección. Se me hace un diseño muy hermoso y además puedo decir que la mejor figura femenina hasta el momento de la colección. Así que si tú que me estás viendo por ahí tienes alguna medio baratita, por favor ahí mándame un mensajito. Dime, tío Luis, ¿qué crees? Te voy a hacer la Navidad, yo tengo a la Capitana Marvel. Por favor, vean, ahí es el huequito, ahí, nada más ya para poner en la colección. Así que señores, ahí lo tienen, con eso terminamos ese hashtag de Marvel Legends. La verdad se me hizo sumamente divertido, está recordando algunas figuras, algunos momentos. Creo que independiente, pues esto no es un top 10, que de igual forma recuerden, todo esto es muy subjetivo, pero es bonito, es agradable poderles compartir esos momentos, esos recuerdos. Así que sí, estuvo bastante cool, pero de igual forma me gustaría que nos compartieran justo en la caja de comentarios si les gustaría que tuviéramos más contenido como este, quizá en otras líneas, el hashtag de McFarlane, de Lego, de Mega Construct, de Halo, no lo sé, ustedes pónganse creativos ahí en los comentarios. Y como siempre, si les gustó ese gran video, no olviden regalarnos ese poderoso like, suscribirse a ese gran canal, pero sobre todo activar esa campanita de notificaciones para que no se pierdan de todos esos videos. Y ahora sí llegó el momento de etiquetar a otros creadores, a ver si se avientan ese hashtag. Y para mí tengo 3 nominaciones: la primera es al buen Andoru, la segunda es para el buen Jesus y la tercera es para el buen John Trotacielos. Así que en este momento los invito a que vayan corriendo a hacerles spam ahí en sus videos, en los mensajes. Oye, ¿qué crees? El tío Pixel te acaba de nominar. A ver si se animan y en una de esas hacen un tremendo videazo. Así que como siempre, les agradezco mucho por haberse quedado hasta el final y nos estamos viendo en un próximo video. ¡Chao!